el año 1900, se comenzó con la idea de crear conciencia de conservar los recursos forestales y de la vida silvestre de nuestro país. Este proceso se inicia con un hito importante que fue la creación de la Reserva Forestal Malleco, en el año 1907. Más tarde, se continuó con la creación de otras reservas forestales y parques nacionales, y la promulgación de la Ley de Bosques en el año 1931, lo que generó más tarde la creación de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, institución encargada de administrar la política forestal de nuestro país. A pocos kilómetros de la ciudad de Osorno, por la ruta internacional CH215, tenemos el Parque Nacional Puyehue, que fue creado en el año 1941 mediante un decreto supremo del antiguo Ministerio de Tierras y Colonización. En 1950 se amplió su territorio fijándose nuevos límites y más tarde, en 1981, mediante un nuevo decreto, el Ministerio de Bienes Nacionales fija un último trazado quedando de esta forma hasta la actualidad. Quisimos conocer más en profundidad cómo funciona la institución en la actualidad y cómo se ha mantenido en el tiempo, por lo que conversamos con Luis Ojeda, quien nos contó cómo llegó a ser parte de CONAF. Por tema de estudio, ¿no es cierto?, tuve que viajar a colegios fuera de acá, estuve hasta acá en varios colegios, ¿no es cierto?, en Termas de Puyehue, Aduana Pajarito, después me fui a Pilmaiquén y después a la enseñanza media y a Nosor. El año 96 postulé a CONAF en un concurso público, ingresé acá, dentro de las postulaciones habíamos como 90 y tanto, y yo sin ninguna esperanza, porque al ver tantas personas que estaban interesadas en el trabajo, no fui por cumplir después, o sea, pero después me di cuenta que tenía altas posibilidades y quedé dentro de los 20 y después dentro de los 8 y finalmente, no quedé finalmente en los primeros lugares, pero por cosas de la vida los dos primeros lugares se repitieron y me llamaron afortunadamente y ingresé acá en el año 96. Y estuve esa temporada, era una temporada transitoria, solamente para verano, y después me fui a trabajar a la empresa de turismo, aquí cerca de la aduana. Ahí estuve 9 meses, después nuevamente me fueron a buscar acá y así estuve hasta el año 97. Me dijeron que si quería entrar yo a CONAF de planta y encantado, o sea, porque este trabajo acá de cuidar los parques es maravilloso, o sea, y yo siempre tenía ese sueño, o sea, yo veía, por ejemplo, colegas que todavía están, ¿no es cierto? Hay personas que ya llevan más de 40 años en la institución. Dentro de CONAF, actualmente yo estoy a cargo del sector Anticura, el jefe sector de Anticura, a partir del año pasado, en noviembre del año pasado. Pero antes ejercía funciones de guardaparque solamente en el sector de Aguascalientes. Ya, y por temas ahí de movimientos, yo me vine a este sector. Bueno, acá yo estoy viviendo actualmente, trabajo y vivo solo durante la semana, y los fines de semana llega mi familia y estamos acá sábado y domingo con ellos. Y el trabajo que se realiza generalmente acá es protección y cuidado del entorno, más que nada, vigilancia, control de pesca y gente que venga a hacer trekking, que no lo haga de una manera consciente, ¿no es cierto? Y manejar más que nada el tema del entorno, que la gente no ande destruyendo los árboles, que no se lleven las plantas. Ese es un tema que hay que estar ahí vigilando constantemente. A propósito de que el municipio de Osorno trabaja en conjunto con el comercio de la ciudad para eliminar las bolsas plásticas, es que Luis nos comenta que muchas veces para ellos se transforma en un problema el retiro semanal de basura desde la ruta 215, teniendo que hacer limpieza semana a semana, de donde han extraído cantidades importantes de basura y bolsas plásticas. Sí, mira, el tema de la basura es un tema complicado. El tema de la basura, porque como esta es una ruta internacional, la gente, bueno, ahí todavía no sabemos si son efectivamente del otro lado que bajan a comprar sus cosas, y
se ven mucha bolsa de tiendas, grandes tiendas que está tirada a orilla de la ruta, y es un tema bien complicado. O sea, semanalmente viene gente de Aguascalientes a apoyarme acá para hacer ese sacado de basura, pero a la semana siguiente está igual otra vez. O sea, es un tema bien, bien complicado. Pero hay que empezar a trabajar, yo creo que es un trabajo a largo plazo. Hay que empezar con los niños, o tal vez atacar el tema, el foco, donde sale este tipo de producto. O sea, las bolsas, por ejemplo, ir a las tiendas y decir no le entreguen las cajas, no le entreguen las bolsas. Porque es un tema complicado, o sea, visualmente es un tema bien... Sí, mira, es una buena medida, o sea, uno debería tener la costumbre, el hábito, ¿no es cierto?, de llevar su canastita como era, o su bolsa reciclable y sacar sus cosas en eso, o sea... O muchas veces una caja de cartón que es más biodegradable se puede por último quemar, y el tema del plástico es más complicado porque demora muchísimo en descomponerse. ¿Cuánto tiempo aproximado demora en descomponerse? Mira, no recuerdo, pero tengo un folleto ahí, pero son como alrededor de 500 años, entre 200 y 500 años, es mucho. Sí, es muy equilibrado el tema de los visitantes. Hay días que llegan muchos chilenos, pero generalmente el extranjero es el que más visita los parques. Sobre todo en el tema, o sea, en la época de verano, que llega mucho norteamericano, franceses, alemanes. Claro que a ellos les gusta caminar mucho, Pampa Frutilla, por ejemplo, que está a 22 kilómetros por un sendero que sale aquí en el Sendero de Chile, y el volcán Puyehue, que son bien visitados. Hablando de Pampa Frutilla, yo hace tiempo tengo una amiga que ha ido a Pampa Frutilla. ¿Cómo es la ruta hacia allá? La ruta es para hacer trekking es muy buena, o sea, es buenísima, y no es tan inclinada la subida, es plano, son 22 kilómetros que uno lo hace 5 o 6 horas. Sin problema, o sea, es muy bonita la ruta, vale la pena visitar ese lugar. El sacrificio de las 5 horas se te olvida todo cuando llegas arriba a Pampa Frutilla. Hay laguna, hay un cerro Frutilla y hay, como te digo, frutilla, o sea, hay frutilla silvestre y una frutilla más chica, pero está ahí. Sí. Todas las personas, ¿no es cierto?, estamos tan cerca aquí de Entre Lagos, Horno, que no conoce este sector. Es un lugar espectacular, o sea, muy bonito, te puedes distraer de todo, o sea, aquí se vive una paz enorme, hay lugares muy, muy bonitos para conocer, hay dos cascadas por este lado, un mirador, por el frente tenemos tres cascadas que son del río Bolbol, que está el Salto del Indio, el Salto de la Princesa, el Salto Repocura, que son mucho más grandes que el río de acá de Anticura, pero vale la pena el viaje, son... Y estando tan cerca de acá de Osorno, vale la pena hacer la visita. Mira, tenemos un mirador solamente habilitado para personas con discapacidad. Y pensamos ahora, ya tenemos un diseño de una sala de baño para tenerlo ahí para el visitante. Y va a ser para discapacitados. Obviamente para que lo use todo tipo de personas, pero esa es la idea, que se use para personas discapacitadas, para que visiten acá. Está aquí el salto a 50 metros de la oficina y lo pueden visitar ellos. Y los otros senderos, hay uno que es más complicado, que es el sendero el mirador El Puma, que tiene 1200 metros, pero despacio se puede hacer, o sea, la gente ha subido, gente con bastante edad y vuelven maravillados. O sea. Y los otros senderos son relativamente fáciles, o sea, no tienen grandes complicaciones. Desde un tiempo hasta esta fecha, ¿usted ha notado un incremento o lo contrario a gente que visite el lugar? ¿Si se ha aumentado la cantidad de gente, ha disminuido? Sí, este año como nunca llegó muchísima gente. Yo creo que si no hemos batido el récord, yo creo que andamos muy cerca de... que fueron más de 1.700 personas, y a un promedio de 800 que llegaban todos los años. O sea, de cierta manera, en los últimos tiempos se ha despertado un interés en este tipo de turismo. Sí, la gente tiende más a salir a caminar y a hacer trekking, y estos lugares ideal para hacer trekking, despejarse de todo el mundo laboral o el estrés de la ciudad.
Luis nos cuenta que fue algo complejo adaptarse a su trabajo, dado que durante la semana está lejos de su familia, condición que muchas veces no es fácil de llevar. Sí, mira, cuesta en un principio acostumbrarse, pero ya cuando tú tienes este trabajo, amas lo que haces, se echa de menos, sí, por la tarde, pero durante el día se te va volando porque tienes muchas cosas que hacer y se te olvida un poco del tema familiar. Le preguntamos a Luis si acaso él cambiaría su actual vida por las comodidades que quizás se le pueda ofrecer la ciudad. Y esto fue lo que nos respondió. No, por ningún motivo. No. Yo de hecho estuve estudiando, saqué mi ingeniería en prevención de riesgo, pero no la cambiaría por nada del mundo. No. Acá, esto de acá, como te decía en un principio, el estar acá tiene un valor incalculable. O sea, estar dentro de un parque es único. O sea. Sin duda una labor importante la que cumple este hombre rodeado de naturaleza y encargado de mantener en el tiempo la conservación de nuestros bienes naturales. Osorno es conocido a nivel nacional por tener un sinnúmero de lugares y parajes de costa a cordillera, además de ser una creciente potencia agroalimentaria. Es por ello que ha despertado el interés de las autoridades y privados para potenciar aún más estas cualidades que nos hacen únicos en el país. El municipio de Osorno trabaja fuertemente en esta área, destinando importantes recursos para ello, aprovechando la ubicación estratégica que tiene la ciudad, a diferencia de otros destinos con igual objetivo, teniendo a pocos minutos paisajes y lagos a los pies de la cordillera, como también la brisa del mar y su maravilloso entorno. En busca de destinos maravillosos es que llegamos hasta Anticura, a la altura del kilómetro 85 de la ruta internacional CH215, lugar rodeado por un impresionante entorno natural y que cuenta con uno de los senderos naturales más hermosos de nuestra provincia. Christian Bowenster, encargado operacional del Centro Turístico Anticura, nos cuenta de su rol y los espectaculares senderos con los que cuenta el lugar. Estamos desarrollando diferentes tipos de actividades en esta área. Tenemos excursiones que se realizan dentro del Parque Nacional. Tenemos actividades de trekking, kayak, pesca, escalada, así como actividades familiares como senderos interpretativos, botánicos, caminatas nocturnas. Y también tenemos dentro de este centro, que en la actualidad lo estamos desarrollando, tenemos servicio restaurante, tenemos camping y cabañas. Cada año, desde lo que llevo metido en este rubro, cada año la cantidad de adeptos por la vía al aire libre ha ido aumentando. En la actualidad se está volviendo una práctica familiar. Mucha gente está buscando relacionarse con la naturaleza, salir de la ciudad. Y este tipo de lugares presentan ese tipo de posibilidades. Muchos de nuestros clientes también en esta área son extranjeros. Según la época, el movimiento varía. Durante la temporada estival, tenemos que se nivela la cantidad entre chilenos y extranjeros. Ya ha llegado marzo, terminó de las vacaciones, las familias comienzan a retornar al norte y comienza a haber mayormente un público de Europa, Estados Unidos, dentro de algunos países y lugares que podríamos comentar, mayormente extranjeros. Pero sí siguen manteniéndose los chilenos en esta área. Ya ha entrado mayo, decrece, comienza a decrecer producto de las lluvias, aunque el tipo de grupos que comienza a venir a esta área representa más empresas, grupos, colegios, tercera edad, asociaciones de pensionados, porque las tarifas están mejores, hay más disponibilidad y no está tan atestado de gente, así que la gente viene y aprovecha
de visitar esta área durante esa época. Como Anticura, existe un sinnúmero de centros turísticos que tiene como objetivo el de intereses especiales y que está cobrando una relevancia bastante importante entre los extranjeros y chilenos que buscan la desconexión absoluta de medios tecnológicos y del día a día. Tenemos un movimiento fuerte estival. Representaría la parte más fuerte del año, aunque en este sector de Puyehue también tenemos otro pico marcado en julio, debido a que comenzamos con lo que es el esquí. Tenemos la cercanía del paso internacional que nos lleva hacia Argentina, donde también se puede disfrutar del tema de la nieve. Así que Puyehue representa otro pico. Ahora, en Chile, el movimiento es muy, muy marcado. Tú lo puedes ver. Ya mayo, junio baja considerablemente, se eleva en julio, agosto vuelve a bajar y de ahí comienza a subir, a subir, a subir hasta que ya llegamos enero y febrero, que representa lo más fuerte del año. Me parece que tienen que visitar este lugar. Puyehue, comuna de Puyehue, sector del Parque Nacional, dentro de la provincia de Osorno. Es un sector que tiene para ofrecer atractivos para todos los visitantes, para todos los gustos. Podemos hacer actividades desde familiares, con los niños, tercera edad, matrimonio, gente que busca adrenalina, algo más especializado. Tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos bosques. Tenemos una red de circuitos para recorrer esta parte del Parque Nacional que es fantástica. Los invitamos cordialmente, pueden visitar nuestra página web www.anticura.com, turismo e intereses especiales. Así que los quisiera invitar. Cristian, nos revela lo maravillados que quedan los visitantes ante tal magnífico entorno natural, en donde no existe televisión, internet y radio, convirtiéndose en una opción importante para el visitante que busca la tranquilidad, rodeado de colorido y de distintas tonalidades de verde.